Hola, soy Juan, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a resolver el examen de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Del año 2019. La parte de matemáticas, el primer ejercicio nos dice: una asociación tiene un presupuesto de 210.000 euros y decide utilizar 5 séptimos del presupuesto para renovar sus instalaciones. Del dinero que utilice para renovarlas, el 40% se gastará en la adquisición de mobiliario. ¿Cuántos euros se dedicarán a comprar mobiliario? ¿Vale? Es decir, tenemos el presupuesto de 210.000 euros, utilizamos, ¿vale?, la fracción 5 séptimos del total del presupuesto para renovar instalaciones y de esto el 40% en la adquisición de mobiliario, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poner primero el total que tenemos, que es 210.000 euros, y de esto vamos a calcular 5 partes de 7, ¿vale? Porque esto es lo que dice que se dedica a renovar las instalaciones. Primero vamos a calcular la fracción de un número. Cuando calculamos la fracción de un número, lo que hacemos es multiplicar por el numerador y dividir por el denominador, ¿vale? Da igual el orden, da igual primero multiplicar y luego dividir, o primero dividir y luego multiplicar. El resultado va a ser el mismo, ¿vale? Vamos a hacer 210.000 multiplicado por 5 y dividido entre 7. Y nos da 150.000, ¿vale? 150.000 es el presupuesto, ¿vale? Es la parte del presupuesto que se dedica a renovar las instalaciones. Y de esto nos dice luego que el 40% se gastará en mobiliario. Y es lo que nos piden, ¿vale?, en la pregunta, en el apartado A. Por lo tanto, hay que calcular el 40% de esta cantidad. Si calculamos el 40% de 150.000, lo que hacemos siempre al calcular el tanto por ciento es multiplicar la cantidad, ¿vale?, por el tanto por ciento y lo dividimos entre 100. Es decir, si hacemos esta operación, sabremos el 40% de esto, ¿vale? Se puede plantear también como una regla de 3, en el sentido de que el 100%, que es el total, ¿vale?, serían 150.000 y la parte que nos interesa, es decir, el 40%, serían X, ¿vale? Si lo planteamos así, el resultado es el mismo, ya que multiplicamos, ¿vale?, en cruz y luego dividimos entre 100. Es decir, sería lo mismo, ¿vale? Vamos a calcularlo. Vamos a hacer 40 por 150.000 y dividido entre 100, ¿vale? Y nos da 60.000. Por lo tanto, el resultado que se dedicará a mobiliario serán 60.000 euros. Luego tenemos el apartado B, que dice: ¿qué fracción irreducible del presupuesto total representa el dinero gastado en la adquisición de mobiliario? ¿Vale? Es decir, hay que hacer una fracción entre el presupuesto total. Si nosotros nos hemos gastado 60.000, ¿vale?, en mobiliario y en total teníamos 210.000, la fracción que tenemos que poner es 60.000 partido entre el total, ¿vale? Esta es la manera de hacer una fracción. Ponemos el total debajo y la parte que hemos hecho servir en este caso la ponemos arriba en el numerador. Y hay que poner la fracción irreducible, es decir, en este caso hay que simplificar. Siempre que podamos simplificar ceros arriba y abajo, lo podemos hacer. Es decir, aquí podemos eliminar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es decir, de entrada ya nos queda una fracción muy pequeña, 6 partido 21, ¿vale? Todavía esto se puede simplificar más, ya que podemos dividir numerador y denominador por el mismo número. En este caso lo podemos dividir entre 3. Si dividimos 6 entre 3 nos da 2, y si dividimos 21 entre 3 nos da 7. Por lo tanto, 2 séptimos, ¿vale?, es la fracción irreducible del mobiliario respecto al total del presupuesto, ¿vale?
Vale, el ejercicio número 2 nos dice, la cuenta de una comida de empresa en un restaurante asciende a 154 euros con el 10% de IVA incluido, ¿vale? ¿Cuál es el importe sin el IVA? Es decir, tenemos aquí un precio, ¿vale?, de 154 euros con el IVA incluido, ¿vale?, con el 10% de IVA incluido. Y nos dice cuánto valía antes del IVA. Lo que no podemos hacer aquí es calcular el 10% de la cantidad y restarlo. Si lo hacemos así, nos dará mal el resultado, ¿vale? Aquí representa que lo que hay que hacer, luego vemos una manera igual un poco más fácil y de hacerlo directamente, pero representa que nosotros tenemos una cantidad que no sabemos, que si le sumamos el 10%, ¿vale?, el 10% de esta cantidad, es decir, esta cantidad es el precio que vale el menú o lo que sea del restaurante, ¿vale?, lo que vale sin el IVA. Le aplicamos el 10% que lo sumamos y nos da el resultado de 154, ¿vale? Y entonces la X, que es la incógnita, sería el precio antes del IVA. Aquí, si esto lo ponemos directamente, ¿vale?, en decimales, el 10% sería 0,1x, ¿vale? Si no, directamente podemos hacer mínimo común múltiplo y sacamos los denominadores, ¿vale? A partir de aquí, vamos a sumar esto y sería 1,1x es igual a 154. El 1,1 nos pasa dividiendo y el resultado, ¿vale?, sería directamente la X, que es lo que decíamos, es el precio antes de aplicar el IVA, ¿vale?, dividido entre 1,1 y nos da 140, ¿vale? Aquí sí que vemos que si empezamos por el 140, si calculamos el 10%, que serían 14 euros, y lo sumamos, nos da el 154, ¿vale? Si lo hacemos así, como decía yo antes, de calcular el 10% y restarlo, veríamos que no nos da correcto, ¿vale? Entonces, una manera de hacerlo así un poco más directo, ¿vale? Si entendemos esto, pues se ve más fácil. Tenemos el 100% de una cantidad más el 10% de una cantidad es igual al total, en este caso 154. Por lo tanto, este tipo de ejercicios se pueden hacer siempre en el sentido de el 100 más el 10 tenemos 110, partido entre 100 es lo que decíamos aquí de 1,10, ¿vale?, que es lo que nos ha salido aquí. Entonces, directamente, si dividimos la cantidad, ¿vale?, por el 1, más el tanto por ciento, si es un 10, si es un 21, pues 1,21, si lo dividimos, nos da directamente el precio antes de aplicar el IVA, ¿vale? Pero bueno, si no, planteamos la ecuación y nos sale también. Vale, tenemos aquí el ejercicio número 3, que tenemos una ecuación de segundo grado y nos dice que hay que resolverla paso a paso, ¿vale? Vamos a apuntar la ecuación y vamos a resolverla por la fórmula. Tenemos 3x al cuadrado es igual a 2 menos 5x, ¿vale? Sabemos que las ecuaciones de segundo grado tienen que estar, ¿vale?, siempre con esta forma, ax al cuadrado más bx más c igual a 0, y entonces lo resolvemos a partir de la fórmula, ¿vale? Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c partido por 2a. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es pasar la c y la b, estos dos números, al otro lado del igual y poner la ecuación igual a 0, ¿vale? Siempre que cambiamos números de un sitio al otro del igual, lo cambiamos de signo. Es decir, este menos 5 nos pasará más 5x y el 2 nos pasaría menos 2, ¿vale? Por lo tanto, tenemos ya que la a tiene el valor de 3, la b tiene el valor de 5 y la c tiene el valor de menos 2. A partir de aquí, si aplicamos la fórmula, ¿vale?, vamos siguiendo. Menos b sería menos 5 más menos b al cuadrado, 25, menos 4, este siempre está en la fórmula, por a y por c, ¿vale? Multiplicamos. Importante el signo, ¿eh? Si es negativo el número, hay que ponerlo negativo.
y partido todo entre 2a, 2 por 3, sería 6, ¿vale? Si continuamos aquí, nos quedaría menos 5 más menos 25, y aquí lo hacemos todo seguido, ¿vale? No podemos restar 25 menos 4, sino que hay que hacer aquí la multiplicación. Menos 4 por 3, ¿vale? 12 por 2, 24. Y menos por menos, más. Es decir, nos va a quedar 25 más 24, ¿vale? Y debajo ponemos el 6. Si sumamos 25 más 24, nos queda un 49 dentro de la raíz y debajo el 6. Calculamos ahora la raíz cuadrada de 49, que sería 7, y nos daría menos 5 más menos 7 partido 6, ¿vale? Y a partir de aquí ya utilizamos el más y el menos y nos van a salir los dos resultados. Menos 5 más 7 entre 6 y menos 5 menos 7 entre 6. Si calculamos 7 menos 5, 2 partido 6, que lo podemos simplificar 1 partido 3, y menos 5 menos 7 sería menos 12, partido 6 nos daría menos 2, ¿vale? Estos dos serían los resultados de esta ecuación de segundo grado. Vale, vamos a ver el ejercicio número 4. Nos dice que una caja de embalaje tiene las siguientes dimensiones: 50 centímetros de longitud, 20 de anchura y 30 de altura, ¿vale? Hay que calcular la superficie total de cartón empleada en su construcción y luego hay que hallar el volumen de la caja en litros, ¿vale? Vamos a ver aquí lo que tenemos. Tenemos, ¿vale?, una caja que tiene, ¿vale?, las tres medidas que nos dice que son 50, 20 y 30, ¿vale? Es decir, 50, 20 y 30, y todos son centímetros, ¿vale? Nos pide aquí la superficie total de cartón empleada. Aquí no nos dice si lo quiere en metros o en centímetros, por lo tanto, lo podemos hacer en centímetros y ya está, y lo sumamos todo, ¿vale? Para calcular el área, ¿vale?, de esta figura, representa que, si nos fijamos, todos son rectángulos y están repetidos dos a dos, ¿no? Es decir, este rectángulo de aquí, por ejemplo, ¿vale?, tiene una medida de 50 y 20. Y es el mismo que está al otro lado, ¿vale?, aquí detrás. Tenemos dos iguales, ¿no? Nos imaginamos una caja de cartón, tenemos los lados dos a dos iguales, ¿no? Este de aquí, si por ejemplo mide 20 por 30, pues el del otro lado también, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la combinación de todos. Tenemos el que mide 50 por 20, que 50 por 20 serían 5 por 2, 10, más los dos ceros, ¿vale? Estos serían centímetros cuadrados. Y lo multiplicamos por 2, porque tenemos un lado y el otro igual, ¿vale? Es decir, tenemos 2.000 centímetros cuadrados por un lado. Luego, la otra combinación sería 20 por 30, ¿vale? Este de aquí, que 20 por 30, esto sería 2 por 3, 6, más 2 ceros, 600 centímetros cuadrados, y lo multiplicamos por 2, 1.200 centímetros cuadrados, ¿vale? Y luego tenemos la otra combinación, que sería 30 por 50, ¿vale? 30 por 50 sería, si este hace 50 y este hace 30, ¿vale?, sería el de arriba y el de abajo. 3 por 5 sería 15, más los dos ceros, 1.500 centímetros cuadrados. Si lo multiplicamos por 2, serían 3.000 centímetros cuadrados. Por lo tanto, si sumamos 1.200 más 3.000 más 2.000, ¿vale?, 3.000 más 2.000, 5.000, y 1.200, 6.200, ¿vale? 6.200 sería el total, ¿vale?, de centímetros cuadrados, ¿vale? Sería el total del área que necesitamos, la superficie total. Y luego nos pide el volumen de la caja en litros, ¿vale? Lo que tenemos que saber aquí es dos cosas, que es el volumen
¿vale? De una caja simplemente es multiplicar A por B por C, es decir, multiplicar las tres medidas que vamos a tener y tenemos el volumen. Si lo hacemos en centímetros, vamos a tener centímetros cúbicos. Si lo hacemos en metros, vamos a tener metros cúbicos, ¿vale? Y aquí el tema está en que nos lo pide en litros. Entonces, tenemos que saber que un litro es igual a un decímetro cúbico. Entonces, si nosotros sabemos que un decímetro cúbico es igual a un litro, lo que nos sale más a cuenta es pasar estas medidas iniciales a decímetros, ¿vale? Nosotros sabemos que si pasamos de centímetros, ¿vale?, a decímetros, lo que hacemos es dividir entre 10. Por lo tanto, el 50, el 30 y el 20 centímetros, si lo pasamos a decímetros, serían 3, 5 y 2, ¿vale? Por lo tanto, simplemente si calculamos 3 por 2 por 5 decímetros, tendremos 5 por 2, 10 por 3, 30 decímetros cúbicos, que sería lo mismo que decir 30 litros, ¿vale? Vale, y el último ejercicio, el 5, tenemos aquí una tabla que nos dice que muestra el alumnado matriculado en las diferentes clases de una academia, ¿vale? La clase A, la B, la C y la D, hombres, mujeres y el total, ¿vale? Nos dice que calculemos el número medio de personas que hay por clase. Es decir, en la clase A tenemos 30 personas, la clase B 29, la clase C 33 y la clase D 28, ¿vale? Para calcular, ¿vale?, el número medio, simplemente sumamos y dividimos entre el total, ¿vale? Es como cuando nos dan 2, 3, 4 notas de unos exámenes, para saber la media, ¿qué hacemos? Lo sumamos y lo dividimos entre el total de exámenes, ¿no? Pues aquí lo mismo. Vamos a sumar el total de personas de cada clase y lo dividiremos entre 4 clases, que es lo que tenemos, ¿vale? Vamos a apuntar aquí las cantidades, es decir, tenemos la clase A, la B, la C y la D, y vamos a apuntar, ¿vale?, cada una lo que tenemos. Tenemos 30, 29, ¿vale? Tenemos 30, 29, 33 y 28, ¿vale? Y a partir de aquí, si lo sumamos, vamos a tener el total, es decir, 30 más 29 más 33 más 28, tenemos 120, ¿vale? Y 120 dividido entre 4 clases nos da 30. Por lo tanto, 30 sería la mediana, ¿vale?, la media de los alumnos que hay por clase. Luego nos dice qué porcentaje suponen las mujeres sobre el total del alumnado de la academia, ¿vale? Vamos a sumar las mujeres. Las mujeres tenemos 18, 14, 18, 14, 22 y 18, ¿vale? Tenemos esto de aquí. Si sumamos el total, ¿vale? 18, 18 más 14 más 22 más 18, tenemos un total de 72 mujeres, ¿vale? Tenemos 72 mujeres y nos pide, ¿vale?, cuál es el porcentaje que suponen las mujeres sobre el total. El total siempre es el 100%, es decir, 120, que es el total de hombres y mujeres juntos, ¿vale?, sería el 100% de la cantidad, y 72 sería X, ¿vale? Si hacemos esta regla de 3, multiplicamos 72 por 100 y lo dividimos entre el total 120 y nos da 60. Es decir, hay un 60% de mujeres, ¿vale? Y luego nos dice qué clase tiene el porcentaje de hombres más bajo, la C o la D, ¿vale? ¿Cuál es ese porcentaje? Aquí hay que centrarnos en la C y en la D y decir cuál de las dos, ¿vale?, tiene un porcentaje menor de hombres. Vamos a ver aquí la C, ¿vale? Vamos a ver la C y la D.
Sabemos que la C, ¿vale? Hay 11 hombres de 33, tenemos 11 de 33 y la D tenemos 10 de 28, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer también una regla de 3 con cada uno. El total de la clase 33 sería el 100%, ¿vale? Y 11 sería X. Por lo tanto, si hacemos esta regla de 3, sabremos el tanto por ciento de hombres. 11 multiplicado por 100 dividido entre 33 nos da 33,3%, ¿vale? 33,3 periódico sería el porcentaje de hombres de esta clase, de la C. Y si calculamos el otro, sería 28, que es el total, es el 100%, y 10 sería X, ¿vale? Multiplicamos también la regla de 3, así en cruz, 10 por 100 y dividido entre 28, y nos da 35,71, ¿vale? Por lo tanto, la clase que tiene un menor porcentaje de hombres entre estas dos sería la C con un 33,3%.